Y después las noticias de tecnología, le damos paso al arte. En las instalaciones de Fantoche se llevó a cabo el ensayo de lo que será una nueva propuesta teatral, Feroz, protagonizada por Hugo Avilés, Víctor Acevedo y Andrés Otero. Los invitamos a conocer esta puesta en escena que se estrenará la próxima semana. Veamos. Una obra escrita para hombres, pero interpretada por tres hombres que tienen que hacer el papel de mujeres, es lo que Grupo Teatral Fantoche pone en escena del 21 al 23 de junio, la cual está inspirada en los años 40. Es la historia de dos mujeres solas que les ha tocado enfrentar la vida y que comparten, han compartido cierta bonanza económica y ahora comparten una supuesta herencia que las lleva a exacerbar su malignidad, la de que cada una tiene, la María Palumbo y la ñata Sempertegui, por los beneficios que le puede dar la herencia que ha dejado el hermano de la ñata y amante de la Palumbo. Esta obra teatral fue estrenada hace 10 años en Buenos Aires, Argentina, y ha logrado recibir importantes críticas en los diferentes países donde se ha presentado, presentando la vida de dos mujeres de clase media alta, un difunto y un sobrino lleno de rencores. El personaje es la María Palumbo, es una mujer muy fuerte, que empezó siendo una niña golpeada a los 16 años. Era un registro que había en esa época, ¿no? Que los hombres que tenían un poco de dinero o acceso a ciertas cosas de nivel social podían tener mujeres vírgenes chiquitas y que podían ser golpeadores con ellas y violentos. Bueno, la Palumbo va viviendo una vida bastante complicada hasta que descubre que todo lo que era su sueño finalmente ha sido su pesadilla. Es una estrategia muy interesante para poder quedarse con muchas de las cosas que le quitaron cuando ella era joven. Se trata de que el chico es el sobrino, es el hijo, es el sobrino del muerto y soy el hijo de la ñata, ¿sí? El hijo de la ñata que viene siendo prácticamente un esclavo de lo que es el negocio de Alfonso. Entonces él abre, barre, limpia, saca el cacao, pone a secar el arroz, pone a secar el cacao. Entonces hace todas las labores de un empleado. Entonces él no tiene sueldo, solamente lo que le dan de comer. En una escena, Antonio se encuentra con su tío y le va a robar o le va a quitar lo que es el reloj, un reloj de oro muy fino. En el momento que se lo quita, él ya le hace todos los reclamos, todo el resentimiento que tiene guardado, saca toda esa ferocidad que tenía contra Alfonso. Este 21, 22 y 23 de junio en el Teatro Sánchez Aguilar podrán ser parte de Feroz. Para la semana del 28 de junio, el grupo teatral viajará a Ambato para poner en escena la obra y luego a Quito, Cuenca y Manta.